Oli, estamos regresando al stream y todo mal porque esta pestaña debe ir acá y está Edward-I-LH. Gracias por suscribirte por 2 meses. Edward-I-LH. Qué alegría verte de nuevo, Geo. Edward. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? Estás suscrito, muchas gracias por esa sub. Todo bien. Ando sordo de este oído, no sé por qué, pero así estoy, es como. ¿Cómo estás, Eduard? ¿Cómo va todo? ¿Qué hubo esta semanita? A ver, platícame. ¿De qué me perdí? Aquí vamos a seguir con Capitán Toad. A ver si lo logramos acabar. ¡Ay, no! Me perdí de mucho, platícame. Edward-I-LH. Wow, qué malo de tu oído. Por mi parte, hagamos el supuesto de que estoy bien. De esta semana, además de Dark manqueando y sufriendo, o sea lo usual, el no especial de bicho y ya. Y bueno que al parecer Miss Grey va a estar en un aeropuerto cercano a Dorks. ¿Cómo que va a estar en un aeropuerto cercano a Dorks? Dark manqueando. ¿Con qué estuvo manqueando? Michi protector de Lolis. Gina, aquí estoy, aún te quiero, no te he olvidado, UW. Loki, ¿cómo estás? Edward-I-LH. Oh, cierto, también que le va a enviar la Switch a Yao, supuestamente. Michi protector de Lolis. Te voy a ser sincero, no te voy a mentir, te voy a decir la pura verdad, sin secretos, ni nada, estoy acostado. Edward-I-LH. Dark estuvo manqueando con The Lost Levels, Ghosts and Goblins, Mario Maker 2 y el viernes construyendo el casco de Iron Man. Vi que andaba matándolo, ¿no? Al Iron Man con el... Con el Michi Terminator. protector de Lolis. Gina TQM. TQM también. Tengo mucho calor. Yo creo que me voy a enfermar. Michi protector de Lolis. No sé, yo siento fresco aquí, XD. Edward-I-LH. Qué mal que justo llegas de vacaciones y ahora te vas a enfermar. Es que el calor está. ¿Cómo hacía para regresar? Ahí está. Michi es que el
calor está horrible. Yo siento fresco. Atentamente el que tiene un ventilador, la ventana abierta y en short sexy. El short. Sí, yo también estoy así. Yao-Yao. ¡Yao! Gracias por ese host con cero personitas. Gracias, Yao. Edward-I-LH. Se me hace raro que Cajoncito aún no haya aparecido. Estaba desesperado preguntando por ti en todos los streams que anduvo. No me cae. Tal vez ha de estar ocupadito. Chingüets. Iba a entrar así como en crisis de muero de calor, muero de sin switch. Ahora sí no me lo llevé. Otras veces sí me lo llevo a llevar. Edward-I-LH. Oh, por cierto, también Dorks ya declaró que es fan del reggaeton, incluso Ladro de la Felicidad. ¿Ladro? Válgame Dios. Dark Ladro. Edward-I-LH. Acá te dejo el clip. Gracias, Edward. Bien, Yao, ya aquí de vuelta. Los extrañé. Edward-I-LH. Pero bueno, ¿qué tal la vacación? Si descansaste un poco. Ay, sí. La verdad, increíble. No suele querer regresar. Ah, ¿cómo regreso la cosa esa? Edward-I-LH. Wow, qué alegría y envidia al mismo tiempo. Edward-I-LH. ¿A qué cosa te refieres? Ah, esa cosa. Pon esa cosa horrorosa ahí, o verás. Yo agarré todas las cosas, ¿no? Estoy muy segura.
Ir-LH. En teoría sí agarraste todo, pero no sé cuál sea el desafío loco de este nivel. Y si lo agarré. Muy bien, ahora vamos a ver el perreo intenso. ¡Wow! Ok. Dorkcito, venga el perreo intenso. ¡Wow! Okay. Interesante. Interesante. ¿Ya cuándo vas a abrir stream? Queremos stream. Vamos a girar tantito el ventilador para que no me dé. Y falta el honguito. Edward-I-LH. Y eso que no has escuchado lo que ha dicho de loquillo. ¿Por qué esta cosa no vibró? Miren, estamos bien para ir regresando. ¡Ah! No lo vi. ¡Ay, Dios! Me persigue. Edward-I-LH. Básicamente ha dicho que le gusta la concha de loquillo. Y en otro tema, Esteon llega a Pokélol el otro lunes, 16 de mayo. No inventen, no he jugado nada de Pokélol. Nada. ¡No! Me caí. Ay, qué cosa tan difícil.
Edward-I-LH. Como siempre te digo, tómalo con calma, Geo. No, aquí no lo podemos tomar tan calmo porque... ¡Que me mató! ¡No vi! Chingwets. Esa ya la agarré, pero ahí va la necia. ¡No! ¡No llego! ¡Tunturún! Edward-I-LH. Podría ser peor. Siempre podría ser peor. Tal vez aquí podría ser llega sin ningún daño. Edward-I-LH. Ese es el nivel 17. No sé. Sí. Edward-I-LH. Acabo de ver, y efectivamente, es llegar sin daños. Sí, lo supuse. ¡Dios mío! ¡Uh!
¡Ay! ¡No, Rosa! Vamos, vamos, vamos. ¡Lo hicimos! Edward-I-LH. No. Por cierto, ¿piensas comprar el Mario FIFA? Moneditas, money, 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 money. La verdad es que no. ¿Para qué te digo que sí, sí, no? ¿Tú? No manchen, hice bien poquitas. Edward-I-LH. Sí, se ve bueno. Ya incluso Dorks está buscando gente para hacer equipo y pensó en ti. Ok. No, pues si me lo regala, tal vez. Es muy torpe, es como yo. Edward-I-LH. Geo, no eres torpe, simplemente hay momentos que no coordinas. Soy medio torpecita a veces, la verdad. Al rescate del Capitán Toad. La escalada a las torres de combate. ¡Ah! Se ve bien hermoso. Debería, a quien le gustó ese juego debería jugar Monument Valley. ¡Ah! ¡Vamos a morir! Edward-I-LH. Geo, todos vamos a morir algún día. Thank you.
Es muy pronto como para que sea el no morirás. De nuevo. Edward-I-LH. ¿Quieres la clave del desafío extra de este nivel? Yo. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. Edward-I-LH. ¿Cuál crees que es? Creería que sin daño, pero no, se me hace muy raro. Tal vez hartas monedas. Que implica justo matar a todos. Edward-I-LH. Puede que sí, puede que no. No, sería muy obvio porque sí los tienes que matar. Ah, por esto puedo presentir que por ahí debe estar el hongo dorado. Edward-I-LH. Sigue intentando adivinar. ¿Ese? No, porque no es dorado. Denme un minuto, vuelvo. Edward-I-LH. Okay.
Edward-I-LH. Por si acaso, déjalo en pausa. Cat-Joncito. Ya llegó el michito todo bonito, todo hermosito, todo panzoncito por quesadillas. Cat-Joncito. Mami, ay, te extrañé mucho. ¿Cómo estás? Edward-I-LH. Ya llegó tarde, cajoncito, el stream se va a acabar. Ya en serio, gracias por venir, ahorita Geo está en una llamada. Edward-I-LH. Geo, tienes el micro silenciado. Yo hablé y hablé y hablé. ¡Cat-Joy! Justo nos preguntábamos cómo estabas y dónde estás. Me gusta cómo se marea. ¿Dónde estabas? Yo también te extrañé, Cat-Joncito. ¿Cómo estás? Ya me contaron algunos de los chismes. Pajaritos. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer. Cat-Joncito. Ya nos vamos. Qué triste. No. Todavía no nos vamos. ¿Tú cómo estás, Cat-Jon? ¿Cómo te ha tratado estas semanas la vida? No mames, me cae. Chingüets. Todo por estar queriéndolos matar. ¡Ay, me dejó ahí! ¡Qué chido!
No. Edward-I-LH. Con calma, Geo, vas bien. Faltan esos bloques. Cation bajo concito. Feliz día de las madres, mami chula. Ay, gracias. Te había comprado algo, pero me lo comí. Bueno, pero al menos estaba rico. Muchas gracias, hijo mío. No, pues ni idea qué puede hacer. Cat-bajo-concito. Estaba rico, sí. Edward-I-LH. Cajoncito el glotoncito. Cat-bajo-concito. De hecho, me llegó el michito todo bonito, todo hermosito, todo panzoncito por quesadillas. ¿Qué chismes? Me contaron que le gusta el reggaetón a Dark. ¡Ay, Dios mío! No, amigo, no puedes volar. Esta historia continuará. 170 monedas. ¡No la hicimos! Se desbloqueó la parte 3, pero la parte 2. Pero la parte 2. ¡Ay! Todavía tenemos Toad para rato. ¡Qué emoción! 170 monedas. No sé cuántas creí hicimos. Que eran chismes míos. No, de ti no me han dicho nada. ¿Cuánto hicimos? A ver. ¿Cuántas monedas hicimos? Solo tengo la curiosidad. Puedo sacar un clip. Ahí está. ¡No manches! 77 monedas. Hice 77 monedas. ¿Cómo voy a sacar 100 monedas más? No, de ti no me han dicho nada. A ver, ¿hay algo que me tenga que enterar que quieras decirme por tu propia boca, cachoncito? Cat-bajo-joncito. El jueves que va a haber. ¿Qué quieren que haya? No he hablado con el Dark. ¡Tenemos libro 3! Cat-bajo-joncito. Warzone. ¿Quieren Warzone? Jugamos Warzone.
Cat-Joncito. Pues le dije a Pedrin que sería buena opción ver con Dark chicas mojadas o algo así. ¿Qué? Cat-Jon, por favor, compórtese. Nos faltan un mundo de monedas. Edward-y-lh. Puedo mandar al Michi Jonas al rincón por eso de las chicas mojadas. No. Cat-Joncito. Luego le dije a Dark que si quería ver monas chinas gritando y no dijo que no, pero tampoco que sí. Ay, ese Dark. Ese Dark. Edward-y-lh. Ok, pero sí haré algo para castigar al Michi Jonas. El aspersor. Edward-y-lh. Jueves de albañiles oscuros. ¡Ay! En Mario Maker 2 competitivo con Dorks. ¿Se puede? ¡Qué cool! No, pues ni modo, ni modo. Lo siento, Cat-Jon. Cat-Joncito. Y luego Dark al final del directo de ayer nos puso una mona china metalera. Ok, una mona china metalera. Edward-y-lh. Sí, tiene modo multijugador competitivo online. Cat-Joncito. No, Edward, ¿por qué tienes que ser así? ¡Qué mala onda! Edward-y-lh. Cajoncito, eso le pasa por decir que quería ver chicas mojadas. Edward-y-lh. Además, Dorks también lo dijo finalizando stream que quizás el jueves jugaba Maker. Cat-Joncito. Pero en su canal. Edward-y-lh. Pues ahora será en los dos canales. Y ahí había monedas. Por echarme a correr. Yao-yao.
Se están peleando. Se están peleando, así es, Yao. Cation bajo concito. Gina, dile algo a Edward. Edward guión bajo y guión bajo LH. No me voy a y matar. Si no le gusta cajoncito, vaya a quejarse con recursos humanos. Con recursos humanos. Con RH. Ah, es que ya vi por qué. Chingos. Ay, me estoy escuchando doble. Ahí está. Listo. Porque como lo empecé desde el medio, no me contó todas. Vamos, que sí se puede. Edward guión bajo y guión bajo LH. Claro que se puede, Geo. Yo tengo fe en ti. Cat guión bajo Joncito. Me puedo quejar siendo menor, entonces lo haré. Todos nos podemos quejar. Somos libres de expresar nuestra opinión. Claro, cuando le conviene es menor, pero para ver monas mojadas también es menor y eso sí lo apoya. Al rincón sin juguetes. Y sin juguetes. Híjole, el Edward sí se pone rudo, ¿eh? Bajo Joncito. Me voy al rincón entonces. Asterisco se lleva su quesadilla. Asterisco. Yumi, no. Eduardo-y-bajo LH. Quesadilla. Geo, alguien tiene que ser la mano dura con el escuincle este de tu hijo. No, ya la regué. No, creo que no había monedas abajo. ¿O había monedas abajo? ¿Cómo la estamos haciendo de emoción? Todo lo que no nos tardamos en los otros, lo estamos tardando aquí. Cat guión bajo concito. Gato, gato no es escuincle. No es escuincle. Ah, eres un pinche escuincle. Edward guión bajo y guión bajo LH. Escuincle felino. Michi escuincle. Thank you.
Podcast-concito. Me quejaré con Darkaren. Él me deja ver eso. Es un adulto irresponsable. Y ahí va usted, señor Cacho. Mi chincle. Como un escuincle chiquito. Yao-yao. Mi chicle. Masticado. Edward-i-lh. Cajoncito, Dorks no tiene ningún poder realmente, y menos desde que quiere la concha de loquillo. ¡Ay, Dios con ustedes! Edward-i-lh. Geo, no es mi culpa que él lo haya dicho. Edward-i-lh. Y hay todo un chorro de clips del asunto. Cat-joncito. Yao, ayúdame a combatir con Edward. Yao-yao. Yo estoy bien con mis palomitas, gracias. Edward-i-lh. Cajoncito, esa frase está mal, ya que da a entender que quiere pelear a mi lado, no contra mí. Muere. Mueran. Cat-joncito. Eso estoy viendo. Gusta aventar cebollitas. Yao-bajo. Nabitos. Niños, pelear es malo. Pero les encanta. Edward-i-lh. Ya escucho, cajoncito. Pelear es malo. Mata el alma y la envenena. ¡Yay! No manchen, así súper exactas. De hecho, esto significa que ni siquiera puedes morir porque el hongo te da 10 monedas. Y esas también te las cuentan. Edward-i-lh. GG Geo. ¡Lo hicimos! Espera, eso quiere decir que Dark puede pelear, por eso de no tener alma. Más bien, por eso no tiene alma, porque peleaba tanto, tenía tanto así. Eso, mero. Eso pasa cuando peleas. Cat-joncito. Entonces juguemos Warzone el jueves no, mayor que... Tenemos 3. Que jugar el canje. Edward-i-lh. Ahora este mono, ¿dónde está? Yao, Dark es un caso extraño de manquedad turbia. Edward-i-lh. Cajoncito, ya será la otra semana. Edward-i-lh. Muajajajaja. Muajajajaja.
Ya no quiero saber nada de monedas. No sé dónde puede estar. Edward-y-lh. Pobrecilla, ya no te gusta el dinero. No, ya no. El dinero es un mal tan necesario. Edward-y-lh. ¿Quieres saber dónde está el Toad? No. Veamos si lo encontramos. Pero sí quiero ser grande. Cat-joncito. Si no te sirve el dinero, dámelo a Miss Chi. No, sí, sí sirve, sí sirve. Podemos ni girar. Cajoncito, al rincón sin dinero ni juguetes. Cat-joncito. Se va al rincón asterisco, se lleva su galleta asterisco. Ay, aquí que no quería que me regresara al principio. Ya no quiero nada. Ya vimos que está al final. Edward-y-lh. Geo, cálmate por favor. Me calmo por favor. ¡Corre, pequeña, corre! Bueno, pero dame lo quito, gracias. Miren, el Grinch entró a jugar. Edward-y-lh. Gracias por la publicidad, cajoncito. Ay, de una vez se las cambio. En lo que no podemos avanzar.
no sé si sí lo puso. Gracias por ese anuncio, cachoncito. Edward-I-LH. Por cierto, de la espalda, ¿cómo sigues? ¿Qué te ha dicho tu terapeuta? En teoría, ayer fui a la última terapia. Ya solo regreso como para mantenerme sana en mes y medio. Pero pues sí me sigue doliendo un poquito. Yo sí lo esperaba porque al final, pues mientras no corrija mi postura. Listo. No, pues sí estuvo complicado. Y acabamos el libro 2. Platinado. ¿Por qué este tiene una hojita? Edward-I-LH. Estuvo complicadito. ¿Por qué se tiene una hojita, Edward? O sea, en todos tenemos el Toad dorado, pero en este no tiene, solo dice Toad, porque es el 2. Pues no sé, estuvo complicadito. ¡Ah! ¡Ay, se ve bien hermoso! Edward-I-LH. La hojita es por la pelea contra el pajarraco gigante. Déjame y verifico si hay pelea en el libro 2. Genial. ¿Qué fue eso? Ah, chocolate. Edward-I-LH. Revisando, no hay pelea del pajarraco en el libro 2, por ende ahí no hay sello de pluma. Ay, Dios mío. El juego infinito.
Ah, creo que era para la izquierda. Edward-I-LH. Buena descripción, pero juego equivocado. Ay, esos dragones me van a matar. Más bien van a acabar con mi paciencia. Edward-I-LH. También algo que se olvidó, cajoncito, es que él prometió que bailaría algo de la cadera en cámara con Dorks, pero sin mostrar cara, obviamente. Ah, caray. ¿Ya le vas a hacer al baile? Yo dije que me iba a aprender el papure y ni siquiera tengo la canción. Quiero esas monedas. Cat-Joncito. Hey, cadera no dije yo. El ichi ni sa ni más difícil el papure. No, pues no sé aquí cuál era el reto. Edward-I-LH. Cajoncito, el punto es que prometió bailar con Dorks en camp. Cat-Joncito. La cadera es la metalera. ¿Cuál habrá sido el reto aquí? Ojalá ningún hongo dorado, porque ahora sí no vi nada. 75 monedas. ¡Yay! La cadera es la metalera. Habrá que avanzar. Pensaba que eran como dos dragoncitos, pero no, es solo uno.
Dorcito. Y Dark ayer la puso como 10 veces. Para mí le miraba la cadera. Edward-y-lh. Cajoncito, tiene razón. A ver, hay que ver los rodillos. Cat-y-lh-joncito. Hay que decirle, a ver qué dice. Ah, no, sí son dos. Ay, casi me mata. Edward-y-lh. Conociéndolo, solo dirá miau. ¿Dónde está? ¡Ay, no lo veo! ¡Qué cool! ¡Ah, me morí! Pues me mato. Falta la primera. ¿Dónde está el primero? Ah.
Edward-I-LH. El primero está en tu corazón. No, mire, el primero debe estar aquí. Pero no sé cómo llegar ahí. Ah, cómo llego ahí. Edward-I-LH. Hablando de corazón. ¿Cómo está la bendisobrina? Hermosa. Y gigante. Le traje unos mantelitos de... de Mario. De la tienda de Nintendo. Y unos peluchitos. Y un peluchito. Fue la ganona. Fue la única que le traje. Recuerdito. Edward-I-LH. Ufas, qué envidia. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, juego? ¿No tocaste a ningún escupico? ¿Cómo que no toqué a ningún escupico? O sea, sin matarlos. Edward-I-LH. Sí, sin matarlos. Sí, sí hay manera. Usando las escaleritas. El punto es, ¿cómo le hago para no morir? Bajo Joncito, que no se llaman Spike. Spike, no se llaman escupicos. No sé cómo no morir. Edward-I-LH. Cajoncito, eso es en Gringolandia.
¿Cómo vamos a lograr eso? No hay manera. El principal problema es en los últimos. Cat-Joncito. ¿De dónde viene Gina? Yo vengo de mi mamá. Edward-I-LH. Claro que hay manera, Geo, solo debes usar la cabeza. No, es que mira, si la uso. Vamos a pasar esto. No manches, nos vamos a quedar sin vidas. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá, pues es mi mamá. Edward-I-LH. Es la hija de la abuelita. La hija de la abuelita, sí, también. Quedar sin vidas. Eduard, llegó el momento. Ilumíname. Edward-I-LH. Ok, dame un momento y busco la guía. Dark 3000. Gracias por ese host con cero personitas. ¿Qué onda, Dark? Dark 3000. Hola. Hola. Solo vine a dejar un host. Adiós. Adiós. Gracias por ese show. Edward-I-LH. Bienvenido, Dorks. Bicho-Franco. Estoy lurqueando. Bichito. Edward-I-LH. Dark vino a dejar el host mientras se va por la concha de loquillo. Ay, porque todo el mundo habla de conchas. Sé que se me antoja una concajeta. De nuevo. ¿Qué? ¿En cuál estamos? El 2.
Edward-I-LH. Ya vi la guía, y hasta ahora ibas por buen camino, el problema es la subida al final. Ya te paso por susurro la guía para que te hagas una idea de cómo subir. ¡Qué difícil! Que no lo matan. Es que lo hace muy rápido. Él no lo mata ni a mí, se. ¡No! Simple lo que hubo. Hola, Gina. ¿Cómo andan después del laburo? Dándole con todo al coco en el Capitán Toad. Perdiendo. Estamos perdiendo vidas. No logramos el truco. Edward-I-LH. Al final sí lo matan. Edward-I-LH. Bienvenido, Glammy. ¿Cómo estás, Glammy? ¿Listo para el Fortnite? Edward-I-LH. Geo, si no logras pasar, es por culpa de Glammy. ¡No! ¡No gira! ¡No gira! Listo para quedarnos, Cari. ¿Pero qué creen? Que vamos a jugar Mario Maker este jueves. Mañana podríamos jugar, si se anima Dark. Edward-I-LH. Vamos, Geo. Ponele voluntad. Nos quedan 4 vidas. Ay, ya me dio mucho aire en el ojo, ya me duele. No voy a llorar. No, no estoy llorando porque no podemos pasar. Simple lo que hubo. Mario Maker el jueves. Pobre Dark no sabe lo que le viene de arroba Edward-I-LH. Sí, ni yo. Sí, he jugado una vez. ¡Ah, ya! No puedo con el calor, pero no puedo con el aire en la cara. Sufro. Simple lo que hubo. No llores, Gina. Sí, lloro. Los juegos son infinitos. Eso dice mi tío, jejeje. Edward-I-LH. Glammy, en este caso lo canjeé en modo competitivo, por ende yo no puedo darles niveles, es el propio juego quien se los da. Y les juro que me iba a salir de este nivel. Dije, bueno, mínimo lleguemos grandotes. Simple lo que hubo.
Arroba Eduard-LH. Sigo sintiéndome mal por Dark. Así es. Así es. Eduard-I-LH. Bien hecho, Geo. No, puede ser. Simp de lo Kyugu. Vamos, Gigis. Los Grencho Gigis. Gamer. Crack. Hay un Grencho por aquí. ¿Qué onda, Grenchin? Grencho Gamer. Ando en las sombras que estoy cocinando. ¿Qué Edward nos cocinas? ¿Pizza? Bajo LH. Bienvenido, Orellana Leo. ¿Quién es Orellana Leo? No sé de qué hablas, Eduard. Aquí nadie conoce a Orellana Leo. ¡Lo logramos! Necesitamos vidas, pip, pip, en el cielo. Grencho Gamer. Unos fideos con salsa. Suena rico. ¿Nos invitas? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mis vidas, Diosito! Bajo que alguien piense en mis vidas. Acabo de ver el video de cómo soy en hábitat natural según Eduard. ¿Y cómo eres? Simple lo que hubo. Arroba Grencho Gamer, muchos provechitos. ¡Chinga! Dile lo mismo para que invite Gina. Eduard-I-LH. Provechito. Uf, este nivel es genial, en especial el reto que consiste en menor que mensaje eliminado mayor que. Que consiste en no morir, porque le quedan dos vidas a Gina. Cat-Joncito. Todo chiquito, todo peleoncito. Eduard-I-LH. Provecho, Grencho. Grencho Gamer. Están invitados. Vámonos todos para la Argentina. Simple lo que hubo. Coyeye Gina. Coyeye de. Y se lo ponen a la Gina que no tiene ritmo. Eduard-I-LH. Momento, ¿acaso existe una Gina que tiene ritmo? Yo creo. Me ¿no? estás diciendo que existe el Ginaverso. Yo creo que sí, sí existe concito. El Ginaverso. Gina, ¿cómo te consideras tú así de actitud? Yo me considero tímida, reservada, inocente. No, pues yo me considero sincera. Sin miedo al éxito. Papi. Eduard-I-LH. Gina, lo de tímida y reservada me es difícil creértelo, y lo digo con conocimiento de causa, lo de inocente sí puedo creerlo. Cat-Joncito. Sin miedo al éxito, papi. ¿Qué? Ay, no, sí recibí daño. ¿Cómo? ¿No conocen el sin miedo al éxito?
Edward, yo aquí con nuestro estupito nos grababan LH. Les decía, vamos a salir yo a la sí tele. Yo sí he escuchado cabrón, ese meme. Ah, sí, güey. Digo, neta, güey, vamos a salir en la tele. Vamos a salir esto, vamos a hacer lo otro, vamos a durar en la inmortalidad. El municipio de Naucalpan, el estado de México, tiene más de 800.000 habitantes. Edward-I-LH. Incluso Rodríguez lo usaban mucho en sus streams. Los chavos se pudieran ejercitar. Teníamos que, que salir lejos a, otras, a otro tipo de gimnasios urbanos para ejercitar. Entonces aquí era un lugar abandonado. Yo antes de que nada pues tuve un accidente, caí en la depresión, pues, me aventé para este dolor en ejercicio. Edward-I-LH. Cajoncito, por no reconocer ese meme de sus tíos. Es una barranca, se va al rincón sin dinero, galletas. Y la gente no sabe usar los tubos. Comencé empezando con unas paralelas. La banda se y empezamos o sea, a si lo conozco, íbamos, pero con el papi no. Cuando todo trabajaba, era una persona muy violenta. Yo sufrí mucho de bullying era una persona en la escuela bien y violenta. Eso ya sabes que los chavos se hacen violentos a raíz de ella. Y me gustaba estaba discapacitado verme en la escuela. Entonces mi hija se veía así, fuera sin papá, bien mal, ¿no? Dije, chale, avergüenzo a mi hija, ¿no? Le doy vergüenza a mi hija. A lo mejor ni le daba vergüenza, sino sentimiento, ¿no? Pero yo pensaba, te empiezas a escarbar el cerebro. Tengo que hacer algo, esto y aferrarme a tener un buen cuerpo y a verme, pues bien, a verme. Y ahorita mi hija está bien feliz, ahorita me dice, ah, yo siempre quise tener un papá famoso. Sí, neta, imagínate de caer y ahorita verme, pues me siento chingón, ¿sí me entiendes? No, son un chingo de factores, es una historia. Esas, ya nada te puede. Todos ya aún, todos los echamos ya de nada menos, te puede destruir. Pero ya hasta, sabemos ya que sabes cómo se espantó a Gris con sus turbias declaraciones. No éramos ni famosos actores, nada más los. También el éxito de una persona que ayuda a los demás vale, ¿no? Entonces se fue forjando así de repente, cámara, pues es sin miedo al éxito, güey. Ya nos venían a grabar y estás en las cámaras y empezábamos así, sin miedo al éxito y sin miedo al éxito. Y esa frase me llevó a hablar con el presidente, hasta con el presidente. ¿Eh? Sin miedo al éxito, papi. No sé qué estamos viendo. Yo solo quería la frase de... Sin miedo al éxito, papi. No recibiste ningún daño. Vamos, sí se puede. Cat-joncito. Ah, ya me acordé del papi XD. Sin miedo al éxito, papi. Cat-joncito. Creí que Gina tenía un su papacito por ahí y yo dije que... No. Que alguien piense en mis vidas, por favor. No, es que ya vi que no llego. Ya no tengo vidas. ¿Qué pasa Edward en esos bajo casos? Guión bajo LH. Cajoncito, no hay pruebas, pero tampoco dudas. ¿No dudan que tenga un papacito? Cat-joncito. Eso digo yo. ¡No! ¿Cómo voy a pasar esto? Edward-I-LH.
Edward-I-LH. No lo dudo, o puede que una mamacita, aquí no juzgamos a nadie. Ah. Tengo a mi mamacita. ¡No! ¡Ah! ¡El fin del juego! ¡No! ¿Por qué, Diosito? Cat-Joncito. Un papá sí tienes, pero un papacito no sabemos. Solo tú que viajas mucho, entonces te echan el ojo. Edward-I-LH. Cajoncito, ha dicho algo muy sabio, por eso sale del rincón. Voy dejando un amor en cada... ¿Cómo es? Voy dejando un amor en cada... ¡Ay! Tiene un nombre. ¿Dónde paran los barcos? ¡Ay! Sí es cierto. Puedo molestar al malo. En cada puerto. Voy dejando un amor en cada puerto. Pues está bien, ¿no? Edward-I-LH. Dejando un amor en cada puerto. Cat-Joncito. Aprende a ligar con Cationcito. Edward-I-LH. Cajoncito, no arruine todo, por favor. ¿Cómo que con Cationcito? Usted no puede ligar, está muy chiquito. Cat-Joncito. Gina, no te dolió. ¿No me dolió qué? Edward-I-LH. Cajoncito, se lo advierto, no me haga mandarlo al rincón. Cat-Joncito. Haberte caído del cielo. Ay, gracias, Cachón. Tal vez por eso tengo desviado el coxis. Tal vez eso fue lo que pasó. Cat-Joncito. Ok, ya me callo. Edward-I-LH. Se lo advertí, Cajoncito, al rincón del arenero. Asterisco le da con Blastoise asterisco. Cat-Joncito. Torracatus abrazas. ¿Quién es Torracat? ¡No! ¡Ah! ¡Desconecté el monitor!
Edward-I-LH. Lo que Cajoncito quiere decir es que se va a meter en las brasas. Cat-Joncito. Torracat, evolución del ítem. El gatito de fuego. Ah, eso me gusta. Si voy... Ah, sí, sí puedo regresar. Cat-Joncito. No me voy a convertir en asado. Ah, pues no, ¿cuándo? ¿Cuándo iba a lograrlo? Si estaba ahí, tenía que matar a ese. Uno más. El descenso a la cueva del pico. A ver, este va a estar bueno. Cat-Joncito. Te diría otro piropo, pero Edward no quiere. ¿Cómo? ¿Solo tengo uno? Edward-I-LH. No es que yo no quiera, es que usted es un escuincle. ¿Y cómo es eso de que se trata de ligar a su mamá? Aquí presiento que entonces también son monedas. Cat-Joncito. Solo le estoy enseñando que ya sé ligar. No ligue, hijo mío.
Edward-I-LH. Cajoncito, ligares para grandes, no para michis pequeños. Eso sí es cierto. Edward-I-LH. Y el reto de este nivel parece imposible, pero es más de paciencia que otra cosa. Pequeño spoiler, tendrás que jugar por segunda vez el nivel para lograrlo. Sí, porque ya vi que no, ni siquiera pude agarrar esa cosa. Guión bajo Joncito. Entonces, ¿cuándo podré ligar? Cuando tengas 30. ¡No! ¡Ah! O sea que voy a jugar este nivel como 800,000 veces. Edward-I-LH. Podrá ligar cuando tenga la suma de las edades de Gina, Dorks, Chiri, Bicho, Bro, Gris y la mía. Son muchas edades, ¡No! ¡Ay, otra vez! ¿Otro nivel imposible? Cat-Joncito. Según yo, todos rondan entre 20 y 30, sin ofender. Más de 30. Edward-I-LH. No ofende Cajoncito, salvo quizás a Gris y Bro. Ellos están chiquitos. Cat-Joncito. Bueno, Bro tenía 7 y señorita Mazapan tenía 6. Ah, ¿y era más chica? Vaya, vaya. Edward-I-LH. Exacto, Yao. Cat-Joncito. Entonces Gina es más grande que 30.
JMMM ahora es muy difícil. Edward-I-LH. Cajoncito de regreso al rincón por decirles viejos. ¡No! ¿Este qué hace? Solo observa y calla. Edward-I-LH. Ese hace lo mismo que Dorks en los juegos, o sea nada. Cat-Concito. No tengo idea qué tengo que hacer. Aunque la edad de Edward es imposible saberla, tú nunca dices esos datos, aunque tu ya voz sabía de unos 35. No manchen, esto no lo puedo pasar, ni siquiera pude conseguir los diamantes. Eso no es justo. ¡Ah, ya había una! ¡Chingues! Cat-Joncito. Darkaren tiene muchos años, pero como le dicen viejo verde, diremos que unos 50. Viejo verde. Simple lo que hubo. ¿Cómo andamos con el progreso, Gina? Mal. Edward-I-LH. El tercer diamante acá es el más complicado. ¿Quieres que te diga dónde está? Sí. Simple lo que hubo. Arroba cat-concito ya tiene canas moradas del pobre. Ya desde el segundo está bien difícil. Edward-I-LH. El tercer diamante lo encuentras rompiendo la pared izquierda donde está la estrella. Cat-Joncito. A Chiri le calculo unos 25 y a Bicho unos 20. Rompiendo la pared izquierda. Sí, lo pensé.
Ahora ya nada más tengo que volver sin romper nada. ¡Ay, qué nervio! Y aparte luego el honguito. Ese nos va a costar igual un buen. Cat-Joncito. Ahora que Gina me confirme las edades, dime si me acerco o no. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Edward, no. Pero no voy a decir su edad, obviamente. Edward-I-LH. El honguito es mucho más fácil de lo que crees. Cat-Joncito. Dilo otra vez, Gina. Justo se me traba. ¿Por qué no puedo swipear? Juro por mis quesadillas. Ah, pues mira, a ver. Chiri más, bicho más. Darkaren menos. Eduard menos. Yo más. Bro y más. Y mis mazapán si tienen 7 y 6. Entonces ahí se van, ahí se van. Tun, 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 tun. Yao-Yao. Gina, te sabes la edad de todos. Sí, soy medio chismosita. No, sí, pues este. De bro y de mazapa, no, obviamente. ¡Ah, ya lo vi! Cat-Joncito. No. Alaga, ver mejor no adivino. Ese juego de Edward es pura estafa. ¿Ya no puedo volver a bajar? A Dark pues lo conozco desde hace mucho, sé su edad. A Chiri pues también ahí hubo sus cosas, entonces pues también supe su edad. Y ya. Y Edward ya en algún momento lo había comentado. Edward-I-LH. Cajoncito, sin Yolanda Mari Carmen. Cat-Joncito. Mira, Darkar emprendió, ya aprendió. Ah, pues ya vámonos, ¿no? Ya total ya acabamos esto. Obvio no. Sí, vamos por las moneditas.
Pues vamos con Dark Care, ¿no? Give me a champiñón. ¡Miren, lluvia de estrellas! Yao-Yao. Yo sé que algunos la han dicho, pero mi memoria dice que no quiere acordarse XD. Edward-I-LH. Ufas, cajoncito está más pendiente de Dorks que de ti. Vaya clase de hijo. Así son, Edward, así son. Uno los educa y los ve crecer y se van así. Simp de lo que hubo. ¿Sabes qué son esos sonidos chillosos de Toad? So. Los sonidos del sufrimi, digo progreso. Del sufrimiento. Pues miren, nos quedamos en el libro 3. ¡Sí! Ya logramos platinar el libro 1, el libro 2. Y vamos por el libro 3. Así que vámonos con el Dark. Edward-I-LH. Bien dicen acá, fría cuervos y te sacaran los ojos. Acá también. Acá también. Cat-bajo. Oh, me sentí malita de mi estómago. Pues Gina me deja con él cuando ella se va de vacaciones. No me llevas ni me traes nada. ¿Qué quieren que haga? Gracias, banana. Nadie oyó ese comentario de Cat. Bienvenida y adiós, bananita. Bananita, qué gusto verte por acá y gracias por esos bits. Pues vámonos con el Dark. Pero todavía no empieza. No, nos vamos a ir con... Es que no sé si el bicho ya va a acabar o no. Banana-Feltin. Llegué bien tarde. Carita triste. Creo que bicho seguirá. Bajo concito. Todos ¿Bicho? Oímos Gina XD. Franco. No, no sé de qué hablas, cachoncito. Bicho Franco, vámonos con... Edward-I-LH. Como siempre, es gracias, un gusto chicos. Verte, Geo. Ay, espero que cansada. Lo de tu oído se mejore pronto. Y asimismo no te enfermes de gravedad. Gracias. Simp de lo que hubo. Bicho le dará al Pokémon un ratongo y ya se va. Sí, pues vámonos con el bicho a ver si después le llega, le va al Edward-I-LH. Nos vemos mañana. No gracias, Yao. Caponcito. Gracias, Edward. Gracias, Gloomy. Gloomy, eres Gloomy, ¿no? Gracias, Gloomy. Gracias a Kachu. Banana-Bajo. Todos Feltin. Por haber estado. Abracito, un abrazo. Nos vemos mañana. Mañana, Mario Edward Kart. Bajo colaborativo, LH. Los espero. Un abrazo desde la distancia, Geo. Cuídense mucho. Bajo nos vemos mañana. Abrazo, mami. Abrazo, hijo. Y bye, Grinchito. Adiós, Gina. Se me cuida y se toma un tecito para el dolor sí, de pancita, no sé qué jajaja. Pasa. Yo creo que es el hambre. Sí, y ya es tarde y no tengo nada para cenar. ¡Vámonos! Porque ya es noche. Los quiero, nos vemos mañana y pórtense mal. Portarse bien está sobrevalorado, lo decíamos hace rato. Edward-I-LH. Bueno, no colaborativo, pues, entre quien le quiere entrar. No, no, no es que vaya a ver a alguien, ya estoy dormida, más dormida que despierta Edward, pero pues mañana nos estamos viendo. Cuídense mucho, les mando un abrazo, muchos besos y pórtense mal. Ahí saludan a Bichín. Banana-Feltin. Pórtate mal, banana, me ya sabes. Mal. Todos a portarnos mal. Portarnos mal que se siente simple bien. Lo que hubo. Excepto tu canción. Como un ladrillo, como quiera hay que ir a molestar a Dark, portarse mal es pan de cada día. Pan de cada día. Primero vamos a molestar a Bichín y ya de ahí al rato le caemos al Dark. LH. Besos. Acá no, bananita. Pórtense bien, pórtense mal, digo. Y chao.